20 minutes from the center of Medellin, you will find La Escombrera, the dump. Organizations claim that beneath the soil, hundreds of people are buried. Victims say that the paramilitary groups that operated in Comuna 13 threw away the bodies like trash as part of Operación Orión, a military intervention carried out to re-establish the monopoly of the state in the Comuna 13. More than 1,500 men from the Military, Police and Administrative Department of Security, the DAS, acted together with paramilitary groups to accomplish this. The number of disappeared is not certain. The numbers fluctuate between 92 and 300 disappeared and about 14 killed. For the local population, the memory of this operation continues. 10 years on, family members of the disappeared have come here to remember. Muy triste, muy duro, porque teníamos que escondernos bajo las camas. No teníamos donde escondernos porque los helicópteros tiraban del aire. Los helicópteros, toda esa gente tiraba por punta y punta. Uno no tenía dónde meterse. Y en ese tiempo yo tenía a mi padre inválido. Me tocaba cargarlo para meterlo bajo una cama. Para nosotros fue muy duro esa operación Orión. Veíamos cómo llegaban las tanquetas, cómo disparaban discriminadamente contra la población civil, helicópteros. Fue impresionante. Recordar la operación Orión es una pesadilla, totalmente. Lo que allí se vivió en el 2002 fue algo muy aberrante. Hubieron muchas personas inocentes que allí murieron. Sí, nosotros somos víctimas de la operación Orión, porque en la semana de la operación Orión nos asesinaron a este hermanito de 16 años, José Libardo Villegas. Tenemos registradas 92 desapariciones forzadas, de ellas 7 se cometieron directamente en los 4 o 5 días en que se desarrolló la primera fase de la Operación Orión. Y tenemos 17 civiles muertos también en desarrollo de las operaciones, de ellos 6 niños menores de 14 años. Para mí lo más importante en estos momentos es el tema de la escombrera. Yo quisiera que pues todos los organismos que nos pudieran colaborar para el cierre inmediato de la escombrera, les agradecería mucho, porque en verdad allí hay demasiadas víctimas enterradas. Muy duro llegar a la escombrera, uno saber que probablemente puede estar los seres de nosotros allá, de todo mi compañerismo, de toda la comunidad. Para uno es muy duro no ver toda esa tierra encima de los seres queridos de nosotros. La Escombrera es un sitio ubicado en los altos de la Comuna 13. Está funcionando desde el año 1999, pero con fuerza desde el 2002. Es un sitio de vertedero de escombros de toda la ciudad. Se calcula que son más de 5 mil millones de escombros. Es una montaña artificial que se ha construido con esos escombros. Lo que tenemos los testimonios de las víctimas, pero también algunas versiones de los jefes paramilitares, dan cuenta de que en ese sitio, se utilizó para sepultar clandestinamente, inhumar clandestinamente a víctimas de desapariciones forzadas, posiblemente no solo de la Comuna 13, sino de toda la ciudad. Nosotros, como les decía, ahorita tenemos 92 desapariciones forzadas registradas, pero las autoridades tienen datos de que podrían ser muchísimas más. La realidad es que durante estos 10 años no hemos logrado que las autoridades del Ejecutivo logre cerrar definitivamente la escombrera. Entonces tenemos un desafío de tipo forense, un desafío de tipo psicosocial, un desafío de tipo investigativo para lograr concretar una metodología que nos permita encontrar las víctimas. Porque el problema de la escombrera es que es un lugar vasto, muy grande, y no tenemos certeza dónde pueden estar los cuerpos. Entonces se necesita hacer investigaciones preliminares que nos permitan tener más certeza sobre quiénes son las víctimas y cómo pudiera ser una metodología de investigación para hallar cuerpos y que no terminemos revictimizando a las víctimas, generando expectativas cuando no pudiéramos encontrar esos cuerpos. On this long path in the search for truth, justice and reparation, human rights organizations formed an international clarification commission made up of national and international experts who visited Comuna 13 and interviewed family members of victims and authorities. Lo que pretendemos es que ellos nos ayuden a esclarecer los hechos,
que ellos propicien también que haya solidaridad internacional y que hagan unas recomendaciones a las distintas autoridades del orden civil, del orden militar, del orden judicial, que nos permitan avanzar en procesos de juzgamiento, de investigación, de juzgamiento y sanción por las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en la Comuna 3. For family members, the pain and the search will continue for as long as their loved ones remain missing. In the meantime, violence continues being a part of reality in the Comuna 13. According to the City of Medellín's Human Rights Ombudsman, more than half the area of the Comuna is currently the battleground between illegal armed groups for territorial control. According to reports from the city's Human Rights Ombudsman, 224 violent deaths were registered in the Comuna 13 during 2010 and 191 in 2011. The violence is not letting up. Since the commemoration in October, two rap artists from the Comuna have been murdered and others have fled due to the violence. Sobreviviendo en el barrio donde se escuchan disparos, donde se muere la gente por culpa de algunos cuantos. El terror en mi comuna hizo parte del pasado, dejando amargos recuerdos. Corazones afectados. Muchos son los que han llorado por un ser que se ha marchado. Sientes que mueres por dentro al saber que es tu aliado. El tormento en nuestros barrios, el dolor y el engaño.